Hola a todos, espero que la estén pasando bien estos días. Yo soy Lenny, y en esta ocasión, les vendré a hablar de este iceberg que creé, con la colaboración del usuario BlockyCome, ya que me ayudó recolectando varias curiosidades y teorías presentes en este iceberg. Este se dividirá en tres secciones, mencionándose dos por cada video para que este no sea largo. Este contará con diversas curiosidades, hechos y teorías que rodean a los juegos de Valve, con menciones de su plataforma más popular, Steam. Además, habrá cosas extras que no mencioné en mis dos icebergs hechos anteriormente. Sin más dilación, les presento el iceberg de Valve. Black Mesa, aquella instalación de investigación científica que visitamos en el primer Half-Life, y la cual tiene ciertas similitudes con otra cierta base de investigación en la vida real. Tanto la relación que se les tienen con seres de otros mundos, como la ubicación del mismo, ya que tanto Black Mesa como el Área 51, se ubican en desiertos. Creo que más de uno ha sabido de este dato. Pero en el juego final, hay líneas que quedaron de la primera versión de Left 4 Dead, siendo del personaje Zoe. Estas pueden ser escuchadas en diversas campañas del juego, pero son más fáciles de apreciar, en el acto final de estas mismas, apreciándose el notable cambio de voz que hay entre las dos actrices de voz. Guys, there's a boat on its way. Okay, the helicopter's coming. Okay, guys, help's on the way. Help's coming, guys. We just need to last a little longer. Get to the boat! The truck's down! Get in! Come on to the boat! Powering it up. This'll just take a second. Come on, generator. Come on. One, two, three, four. Left 4 Dead ha tenido tanta popularidad que llegó a tener una multitud de crossovers con otros juegos, ya sea siendo simples skins, objetos que hacían referencia al juego, o teniendo tramas propias que justifican la existencia de ciertos personajes en el juego donde fueron invitados. Algunos ejemplos de estos crossovers son, la realizada entre el Resident Evil 6, que incluía skins de los protagonistas, así como skins para los enemigos del juego, basadas en los infectados de Left 4 Dead. Objetos para Team Fortress 2, uno siendo la boina que lleva el personaje Bill, otro siendo la gorra que lleva puesta el personaje Ellis, y el último siendo un arma cuerpo a cuerpo, la tan conocida sartén, que es prácticamente traída de Left 4 Dead. Una colaboración con el juego Zombie Army Trilogy, la cual incluye skins de los 8 protagonistas de Left 4 Dead, además de incluir un cómic, que le da una explicación del por qué estos personajes se encuentran en esa línea del tiempo, el cual por supuesto, no es canónico en Left 4 Dead. Entre otros crossovers más. Valve no solo se concentró en desarrollar juegos para computadoras, sino que ha dedicado esfuerzo en portear ciertas entregas a consolas. Uno de sus ports más conocidos, es la conocida como Orange Box, que incluía títulos como Team Fortress 2, Portal, Half-Life 2, y sus expansiones. Pero existen ports de sus otros juegos, que son menos conocidos. Como el port de Half-Life 1 para la PlayStation 2, con contenido exclusivo. Counter Strike para la primera Xbox. Portal 2 para PlayStation 3 y Xbox 360. Y los ports de Counter Strike Global Offensive, también para estas últimas consolas mencionadas. Como se mencionó en el puesto anterior, hay ports de varios juegos de Valve en consolas, y uno de los más interesantes es el port del Counter Strike Global Offensive para la PlayStation 3. Ya que este último, cuenta con compatibilidad para el accesorio PlayStation Move. Este accesorio, que recuerda a cierto mando salido tiempo antes, era compatible para el juego, ya que este, también había sido utilizado para otros juegos de disparos anteriormente. Este fue el primer nombre que se le dio a la campaña No Mercy, de la primera beta de Left 4 Dead mostrada al público. El nombre se debe, a que este fue planeado como un mod para el Counter Strike, ya que se quería crear la sensación de un pequeño grupo de compañeros enfrentándose a hordas de enemigos.
Este presenta algunos cambios con la versión final, como una ambientación más oscura, modelos de los protagonistas muy diferentes, y algunas características extras para los infectados especiales, que fueron eliminadas posteriormente. Como el hecho de que el boomer haría daño al explotar, y al vomitar sobre los supervivientes, sin atraer a la horda, el humo del smoker sería tóxico, y que el hunter podía pegarse a los techos para atacar. En el juego Poker Night at the Inventory, en el cual aparece Heavy como personaje invitado, podemos llegar a escuchar diversas conversaciones entre los personajes presentes en la mesa, que revelan datos de sus juegos o comentarios llenos de comedia. Heavy dirá varias anécdotas, desde la vez que torturó a un ingeniero por acabar con todo su equipo, hasta recuerdos de su triste niñez. En uno de ellos, menciona lo bien educado que está, y llegando a acabar la universidad, hasta tener un doctorado en filosofía y literatura rusa. I went to Soviet College of Mines, Farms and Science. I have PhD in Russian literature. Do you use that in your line of work? More than you think. Lo cual cambia la imagen que se tiene de él, al tener una actitud más torpe y agresiva dentro de Team Fortress 2. Valve suele reutilizar muchas cosas en sus juegos, como objetos, música, animaciones, incluso hasta tener los mismos actores de voz en distintos juegos. Los casos más conocidos de estos son Nathan Beterlein, quien da voz al personaje del Scout en Team Fortress 2. Y que también hace la voz de aquel tipo que se encontraba en la iglesia en Left 4 Dead. Better safe than sorry. Don't make me use this bell! If one of us gets killed out here, I'm gonna shoot my way in there and beat you to death with my gun! Really? How about now? Ding dong! Ding dong! Dinner served! Come and get it! John Patrick Lowrie, quien hace la voz del sniper en Team Fortress 2. El cual interpreta a varios de los aliados de la resistencia en Half-Life 2, entre otros más. You there! Stop where you are! Stay on the rocks! Don't step on the sand, it makes the Atlians crazy! Laszlo, don't move! No. Help! Oh! Dear God! Poor Laszlo! The finest mind of his generation! To come to such an end! We were heading for... Como acabamos de mencionar, Valve ha reutilizado material proveniente de sus diversos títulos, como la base, siendo el motor gráfico Source Engine, y uno que otro objeto o sonido que fue traído directamente de un juego de origen. Incluso, algunos títulos que tienen su propia identidad, empezaban siendo modificaciones para el primer y segundo título de Half-Life. Juegos como la saga Counter-Strike, Team Fortress Classic y 2, Portal 1 y 2, entre otros, son el ejemplo de lo anteriormente mencionado. Como mencioné en un video pasado, se ha tenido la idea, de que algunos juegos de la compañía estén conectados, o existan en un mismo universo. Esto debido a que, como menciona antes, se reutilizan muchas cosas entre varios títulos, por lo que podrían parecer que varios juegos coexisten. Esto se incrementa más, porque existen dos juegos que sí comparten universo. Portal y Half-Life. Sin embargo, hay juegos como Left 4 Dead, Day of Defeat, y Counter-Strike, que bien podrían existir junto con estos últimos. Con Team Fortress 2, se le podría seguir considerando un juego, ya que en Left 4 Dead hay menciones de este en forma de promocional en un cereal. Aunque se sabe que no se tiene una respuesta oficial a todas estas incógnitas, es interesante teorizar, o armar cronológicamente estos títulos, haciendo un universo donde todos estos coexistan. Extras. Si han llegado a ver todos los trailers de Team Fortress 2, sabrán que hay una constante que se repite. Y esa es, que el equipo rojo siempre gana, o es el protagonista del metraje. Sin embargo, hay una vez en la que esta regla se rompe, y es en este video. Tal como vieron, esta es la única vez que el equipo azul gana, al menos por este video. Slap my bum.